tal amigos? Buen día, buena tarde, buena noche. En el momento que estén viendo este pequeño video tutorial, ¿de qué se trata este nuevo video? Bueno, vamos a instalar Windows 11 en cualquier equipo, ¿sale? Hay una característica de este nuevo sistema que limita a algunos equipos a no poder instalarlo, ¿sale? Pero vamos a ver una manera de poder instalarlo en cualquier equipo evitando este requisito, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de Microsoft, ¿sale? Y vamos aquí a buscar o a descargar, dice asistente de instalación, ¿sí? Tenemos también cómo crear un soporte, caso para memoria USB o DVD, y la que nos interesa es descargar la imagen en un formato ISO, ¿sale? En este caso vamos a seleccionar Windows 11, ¿sí? Y vamos a darle aquí en descargar, ¿sí? Y una vez descargado nos va a elegir el idioma del producto. En este caso dejamos como español México. Y vamos en confirmar. Esperamos a que empiece a generar nuestro link. Ahí está. Aquí está nuestra imagen. Le vamos a dar aquí en download. En este caso la versión es 64 bits. Ahí depende del sistema que ustedes tengan. En este caso yo estoy descargando la imagen de una máquina de 64 bits. Entonces me va a descargar una de 64, ¿de acuerdo? El caso es este, vamos a descargar la imagen. Yo ya no lo voy a hacer porque ya la descargué previamente, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, bueno, imaginemos que ya se descargó la imagen, ustedes ya la descargaron, se guardó, y lo que vamos ahorita a hacer es ejecutar Rufus de la página oficial. En algún video, aquí les vamos a dejar de cómo descargar Rufus, ¿sale? En este caso la versión es 3.17, es la actual, la etiqueta y la que nos va a permitir realizar nuestra imagen ejecutable con la característica que necesitamos, ¿sale? Entonces vamos a ejecutarlo como administrador. Aquí vamos a aceptar la ejecución. Previamente mi memoria ya está instalada, ¿sale? Y la vamos a dejar así como está. Vamos a elegir la imagen ISO. Seleccionamos nuestra imagen. Aquí está. Damos en abrir y automáticamente me carga la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, aquí se dan cuenta. Tenemos la forma o la opción de imagen. Tenemos estándar Windows 11 Installation con TMP 2.0 más Security Boot. Esta opción es la que nos limita o la que limita, digamos, a que equipos más atrasados no puedan instalarse o no se puede instalar Windows 11, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es una opción que vamos a elegir, que es esta, sin TMP o no TMP y no Secure Boot, ¿sale? Entonces, la vamos a dejar así. Aquí ya recuerdan, en algún video, depende de nuestra partición de nuestro disco. En este caso, la voy a dejar así porque yo tenía Windows 10 anteriormente. Entonces, la dejamos tal cual está, ¿sí? Y le damos en empezar. Ok, una vez finalizada nuestra carga de nuestra imagen de Windows, ¿sale? Vamos a expulsar nuestra memoria y vamos a continuar ya con la instalación de Windows 11 en un equipo de escritorio, ¿sale? Aquí nos pone que sigue siendo utilizada nuestra USB. Volvemos a intentar y ya podemos retirar nuestra memoria, ¿sale? Entonces lo que sigue ahora es ya instalarla en nuestro equipo que vaya a ser formateado, ¿sale? Entonces aquí vamos igual a hacer una configuración de la BIOS, ¿sí? Entonces vámonos a ello.